No es primera vez que hace esto de morder en la cancha. Ha mordido en dos oportunidades anteriores, esta sería la tercera. Y además del castigo, esto dio para una cantidad de memes en las redes sociales impresionantes que estamos revisando. ¡Qué buena! ¡Muchísimos memes! ¡Hombre, demasiado! ¡Mananero, mañanero mundial! ¡Mira! ¡No, qué buena! El jugador italiano lo trató de baboso. Lo trató de baboso. Porque además de morderlo, lo dejó lleno de baba. Chiellini, voy a acercarme haciendo ñam, ñam, ñam. Y si te muerdo, es tu culpa. Le pegó con el hombro de los dientes, nada que ver. Atención, están llegando full meme. Mira, ahí hay otro. Uruguay. Claro, la formación de Uruguay. ¿Te acuerdas? Cuando Aníbal Lecter como que trataba de tirar la mordida así para comerse la gente. Sí. Es como igual. Es como lo mismo. ¿Cuántos años tiene Luis Suárez, perdón, más o menos? ¿Qué edad tiene? Mira, es, no sé cuántos años tiene, 25, 26, pero ya, en la mente como 3 o 4. Oye, está increíble. O sea, pero ya estáis grandecito ya como para hacer andar sí, mordiendo bueno. A tu... Más o menos son memes. Ahí el hashtag mañanero mundial. Están llegando. Arroba mañanero en la red. Mientras tanto, Juana de Zapate con un consejo. Exactamente, amigos míos. Quiero recomendarles moringa ancestral, la del elefantito directamente de la India, con certificación de GMP. Un complemento del árbol milagroso de la India que, aparte de combatir enfermedades tan graves como es el cáncer, cuida tu salud vascular, mejora el sueño y la digestión, entre otros beneficios. Ojo, que también ayuda a las personas diabéticas por soporte en vitaminas, evita la retinopatía y controla la neuropatía diabética, detiene la formación además de cataratas y le ayuda al páncreas a producir insulina de mucho mejor calidad. Por lo mismo, no acepte imitaciones, la auténtica moringa ancestral, la del elefantito, ya que las demás no son la moringa de la India. Tú la encuentras en Farmacia Valle de Vida, San Francisco, número 10, a pasos de la Alameda, o la puedes pedir a todo Chile al teléfono 2639-1139. Moringa ancestral, adquiérela antes que se agote. Excelente consejo, Salfa. 27 años. Yo preguntaba cuántos años tenía Luis Suárez, porque me parece que a los 27 años no es una conducta que uno pueda tener. Uno moja la cama y no muerde. Te puedo mostrar dos fotos, la necesito mostrar cerca de la cámara, eso sí, para que se vea la diferencia. Usted me dice, el director, en qué cámara puede. La manzanita con el mordisco. Muy bien. Lo que estoy mostrando acá, es lo que usaría Uruguay en defensa de Luisito Suárez, porque según ellos, esta fotografía que está acá habría sido trucada. Ahí se ven las marcas del mordisco, ¿ok? Y según ellos, la real foto es esa, donde también, no se ve la marca. Pero perdón, esa foto también podría haber sido trucada. Entonces, bueno, ¿a cuál le creemos? Porque no, yo estoy diciendo lo que los uruguayos van a ocupar como argumento y medio de prueba. Mariana van a decir, Soto Sánchez. Esto sale en el mundo deportivo. La que está la fotografía con las marcas que nosotros hemos mostrado, ellos dicen que fue trucada. Y que la real es no se ven los dientes y que finalmente Luis Suárez no habría mordido a Chiellini. ¡Ya, ya! ¡Pues está bien! ¿Puedo decir algo respecto a eso? La fotografía que es de Reuters, que es una agencia comunicacional que no se va a prestar para hacer Photoshop. Efectivamente, en esa fotografía de Reuters aparece y se ve a lo lejos la mordedura. ¿Por qué estaría Reuters comprometiendo? Oye, perdóneme. Y basta ver la reacción del contrincante. El tipo no tiene ningún problema cuando lo tiene amarrado, cosas del fútbol. De repente lo muerde y es como, ¿qué me hiciste? Entonces, las dos veces anteriores que Suárez mordió fue una ilusión óptica. Nosotros vimos mal. No tiene irreprochable conducta anterior Luisito Suárez. No, pues si hay dos fotos. Mira, hay más. Están llegando, mira. Hungry Suárez. Hambre, mira. ¿Qué tal juego de un hipopótamo? Exacto, que uno comenta que era notable. Arroba María Mercedes nos dice que la mordedura humana puede ser, es más peligrosa que una mordedura animal. Y lo busqué bien en Google y efectivamente, las bacterias que tiene la boca del hombre tiene menos bacterias que las de un perro o las de un gato. Pero son las que provocan enfermedades en los seres humanos. Mira la imagen.